Desde este lunes, el Seguro Social de Salud pondrá en funcionamiento una planta de oxígeno en el Hospital 3 de Salud de Iquitos, que permitirá abastecer con este recurso hasta 40 camas hospitalarias de forma permanente. Así lo indicó Pedro Ripalda, gerente de oferta flexible de la institución. La planta de oxígeno es un importante aporte de la empresa privada. Gracias a ella, podremos brindarle a los pacientes infectados con coronavirus este recurso que tanto necesitan para el tratamiento de su enfermedad, expresó. La planta de oxígeno, que tiene una producción de 30 metros cúbicos por hora, estará conectada a la red de distribución del Hospital 3 de Salud de Iquitos. Esto permitirá que más pacientes con coronavirus puedan recibir oxígeno, mejorando así la atención hospitalaria del lugar. Esta planta va a permitir que las camas del Hospital 3 de Iquitos no necesiten estar cerca de un balón de oxígeno. Así aumentamos nuestra capacidad de darle oxígeno a los pacientes infectados con COVID-19. En otras palabras, vamos a poder salvar muchas más vidas, sostuvo Ripalda Ramírez. La nueva planta de oxígeno, que funcionará desde este lunes, no será la única en la ciudad de Iquitos. Otras dos serán instaladas gracias también al aporte de la mencionada empresa privada. El gerente de oferta flexible de salud también anunció que próximamente entrará en funcionamiento la nueva área de emergencias del Hospital 3 del Seguro Social de Salud de Iquitos, que tendrá una oferta hospitalaria de 35 camas y atenderá a pacientes infectados con COVID-19 que necesiten ser estabilizados. Ecógrafos, monitores multiparámetros, rayos X, son solo algunos de los equipamientos con lo que contará la nueva área de emergencias. Esalud realiza grandes esfuerzos para construir hospitales en breve plazo y ampliar el número de camas. Esta tarea la hacemos con muchas ganas, energía y positivismo. Aquí no hay restricciones ni límites. El único objetivo es atender más pacientes, finalizó el gerente de oferta flexible de salud, Pedro Ripalda.